Mira, comentarte sobre las actividades que estamos realizando en Casa Jóvenes en Progreso, que es una parte fundamental de la coordinación de atención a la juventud. Estamos ahorita ofertando dos cursos, que son actividades lúdicas recreativas. La primera es el curso de baile, es Ritmos Latinos, es para todas las personas, para todos los jóvenes. En ese curso no hay límite de edad, entonces sí hay límite de edad inferior, que son desde que tengan 12 años, y de ahí ya no hay límite de edad. Pueden venir a aprender a bailar ritmos latinos como tal, para que vengan los días martes y jueves en horario de 4 a 5 de la tarde. Estos cursos no generan ningún costo, son totalmente gratuitos. Y el segundo curso que estamos ofertando, y que es un curso bastante completo, es el de Introducción a la Fotografía. Comentarte que para este curso tenemos invitados a fotógrafos muy reconocidos de la región, de Zacatlán y de Chignahuapan, quienes nos van a estar compartiendo en módulos sus conocimientos, sus tips y muchas de estas cosas que los hace grandes fotógrafos a personas que nos gusta la fotografía y que nunca hemos tenido un acercamiento. Aquí en Zacatlán actualmente no existe algún curso de fotografía, y por eso es que nace este interés de nosotros de aperturar este curso, que es totalmente gratuito. Entonces ahí los invitamos. Si tienen entre 15 y 29 años, les gusta la fotografía y quieren aprender, vengan los lunes y miércoles en horario de 5 de la tarde a 6 y media. Los únicos requisitos que necesitan son acta de nacimiento, CURP, INE en caso de ser mayores de edad, sino con el de sus papás, y dos fotografías tamaño infantil, esto con el fin de llevar un expediente, de llevar un archivo y tener un control sobre los asistentes. No hay ningún costo, repito, entonces aprovechen esta oportunidad. Y por último, comentarte de un tercer curso que se va a abrir, está apenas en planeación, emitiremos la convocatoria y se las compartiremos claramente para que puedan ayudarnos con la difusión, que es Enseñanza de Lengua Tutunacú. Básica. Esto es muy importante por el rescate de nuestra cultura, el rescate de nuestras raíces, el rescate de las lenguas indígenas. Este curso va a estar impartiéndose los días sábado. El horario está por definir, les vamos a compartir la convocatoria, pero para todas aquellas personas que estén interesadas en aprender una lengua, lengua natural, nativa, madre de México, como el Tutunacú, pues bienvenidos. Contamos con dos cuentas de Facebook, las dos son oficiales de nosotros. Una es Coordinación de Atención a la Juventud, así la encuentran en Facebook, y la otra es Casa Jóvenes en Progreso Zacatlán. Pueden llamar al 797-975-1334, ahí siempre va a haber alguien que les pueda contestar, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, siempre va a haber una persona que les pueda dar informes sobre, aparte de estos cursos, los servicios que tenemos, como lo es psicología gratuita, como lo es la prepa abierta, la secundaria abierta, la primaria abierta y los demás talleres que ofrecemos. Tienen como límite hasta el siguiente jueves para que puedan inscribirse. En serio, anímense, es una gran oportunidad.